Hola artistas, soy Maite de Miva Manualidades y Bellas Artes y hoy voy a hacer bisutería para niñas súper fácil, súper rápida y súper barata. Lo que quiero hacer es regalitos para meter dentro de los sobres del calendario de Adviento, pero os puede valer para hacer detallitos para cualquier momento en el que queráis regalitos súper baratos para niñas pequeñas, por ejemplo para los cumpleaños en vez de las chuches o para el amigo invisible si hay un presupuesto bajito, porque estos colgantes no llegan ni al euro, con la gargantilla incluida prácticamente un euro por ahí andamos. Entonces voy a haceros simplemente en este tutorial una selección de modelos que son los que a mí más me gustan para mi hija, porque son los que voy a meter en su calendario de Adviento, y voy a ver qué soluciones hay para que sean intercambiables y entren perfectamente en estas gargantillas de caucho, que son muy fáciles de abrir y cerrar, y para los niños están fenomenal porque son seguras, pero se los ponen y se los quitan ellos muy fácilmente, y yo las uso bastante. Las hay además en colores bastante vivos, aunque también las tenemos en colores negros y también se usan para adultos, no solo para niños. Aquí tenéis otros colores vivos y el negro, y aquí tenemos el negro. Así es que el caucho está de moda tanto para hombres como para niños, y para mujeres también nos lo podemos poner. Es súper barato y no necesitamos cierre, con lo cual es más fácil de hacer imposible. Así es que le voy a meter en los sobrecitos del calendario de Adviento las gargantillas con los colgantes, pero claro, con una anilla que me valga para poner y quitar el colgante de la gargantilla. Buscando en nuestro catálogo, al final he encontrado esta anilla, he probado varias combinaciones, os lo tengo que decir, aunque yo esté aquí y no tenga que pedirlo por online, es difícil saber qué anilla va a dar exactamente el juego para, una vez montada, pasar por aquí. Entonces esta es la anilla que al final he escogido y os la dejaré en la lista junto con el resto de materiales a un clic, en la tarjetita de la esquina, en la cajita de información y en el primer comentario, para que vosotros no tengáis que ir probando a ver qué anilla os vale. También podéis ponerle una anilla redonda. Yo tengo una colección aquí de anillas redondas que también os pondré a un clic, y podemos ir probando de distintos diámetros. A mí no me parece una solución especialmente adecuada. Podemos ir probando las anillas redondas que entran por aquí hasta que damos con una que sea lo más pequeña posible, pero que quepa, que sería por ejemplo esta. Esta también entraría y podemos colocarla. La abrimos hacia un lado, como siempre, con dos alicates, haciendo como una tenaza. Colocamos la anilla en el colgante elegido y la volvemos a cerrar. Y nos quedaría así, os la voy a enseñar y ahora después os enseño cómo queda con la anilla triangular. A ver, esto pasaba, vamos a ver si por aquí pasa. Porque una cosa es que pase sin el colgante y otra cosa con el colgante. Bueno, pues por el otro lado no, pero por este sí que me pasa. Bueno, y así quedaría con una anilla redonda. La verdad es que no queda mal, pero yo creo que le queda mejor la triangular. Ahora os voy a probar la triangular. Voy a probar con el mismo tipo de colgante para que lo veáis bien. La anilla triangular se coloca así y se cierra simplemente con un alicate de los que no tienen dientes para que no me deje las marquitas. Se aprietan, las anillas triangulares se aprietan siempre desde la parte de arriba para que hagan buena presión. Se aprieta por la parte de arriba y se hace que los dientes de abajo se crucen para que quede así cerrada. Esto ya no se suelta y vamos a ver cómo nos queda. Entra bien por aquí y así es como me queda la anilla triangular. Le da bastante más importancia a la pieza, dentro de que sea una pieza súper barata. Son muy baratas estas piezas y las de plástico, evidentemente las de acrílico son bastante más baratas que las de esmalte, pero estamos hablando de menos de un euro por pieza, y las anillas salen como a 10 céntimos o 15 céntimos o por ahí, son muy baratas. Así es que esta bisutería sale baratísima para darle detallitos a las niñas en eventos, en fiestas, en cumpleaños o para el calendario de Adviento. Os voy a enseñar algunas de las opciones que yo he elegido, como son los emoticonos estos, los smileys con los ojitos de cristal,
los emoticonos que vienen surtidos así con caritas. También he cogido en acrílico estas Hello Kitty que vienen en una bolsita, que vienen 10 unidades. Estas sí que salen tiradas de precio, súper tiradas de precio. Le voy a poner 3 en el calendario de Adviento. Y como veis, también se las puedo poner con esta anilla. Os voy a enseñar cómo le queda la anilla al acrílico. Que aunque sea una pieza súper barata, si la montamos con una anilla de este estilo, le da otra vida. Y esta la podríamos poner en el rojo. Y lo que voy a hacer es que los primeros días en el calendario le voy a meter la gargantilla completa con el caucho y el colgante. Y luego ya le voy a meter solo los colgantes porque ya se puede usar la misma gargantilla para todos al ser intercambiables. Bueno, esta gargantilla en rojo con la Hello Kitty en rojo, aunque sea súper barata, pues queda bastante vistosa. Vamos a poner ahora el Snoopy, que también viene en una bolsa con varios, con lo cual sale súper económico. Lo apretamos de aquí arriba, igual que las anteriores. A ver, que esta está viva, es más ancha de aquí, entonces voy a poder apretarla menos. Pero bueno, aprieto primero a un lado, luego al otro para que me quede parejo, me quede cerrado por igual por los dos lados y ya está. Y ahora la voy a usar con el caucho morado, púrpura. Lo meto por aquí. Las gargantillas estas de caucho también son súper baratas, así es que nos sale todo baratísimo. En otro tutorial haré gargantillas de plata de ley, con plata y con Swarovski, que también salen muy baratas. A lo mejor salen a 5 o 6 euros como mucho, y, o a menos si es solo el colgante. Pero hoy vamos a hacer las más baratas imposible. Voy a ponerle una anilla triangular a este muñeco de nieve, o a este muñeco de nieve, a lo mejor le pongo una anilla de las redondas. Esto es un cascabel, que queda divino también puesto aquí. También se puede poner en unos pendientes. Bueno, aquí veis cómo quedaría en una gargantilla con la anilla redonda. La verdad es que con la anilla redonda, si es un colgante así muy vistoso, pues también queda muy bonito. Así es que con la misma anilla redonda voy a montar este, que parece Winnie Pooh, este osito. Ya os digo que le he cogido, bueno, yo tengo una práctica ya, que ya hago las anillas con las manos. Estas son muy blanditas, ¿vale? Las anillas que son muy duras no se pueden hacer así, pero bueno, el truco con las anillas está en abrirlas así y volverlas a cerrar así y nunca así. Normalmente con el alicate, no con la mano, ¿vale? Entonces podéis usar los alicates para poner la anilla redonda y la triangular. Os voy a enseñar más colgantes, como este arco iris con esmalte, esta florecita de esmalte, este corazón de esmalte, esta florecita de colores, esta mariquita también le he cogido. Y luego le he cogido un conejito de acrílico en rosa, un Snoopy de estos, un perrito en rosa, y un anillo que también viene en un set de anillos que son súper baratos y que es de talla infantil. Otra cosa que podemos hacer es, en vez de montarlos todos como colgante, montar algunos como colgante de móvil, que también se puede poner en las mochilas. Es decir, lo único que tengo que hacer es coger de aquí y ponerle aquí el colgante. Y luego, para ponerlo en la mochila, se pone en la cremallera metiendo esto por el agujero y pasando el colgante dentro, si es un colgante pequeñito. Así es que, por ejemplo, le puedo montar, a ver, que está el agujero en donde no debe, de la anilla. Vamos a abrirla y le puedo montar la Hello Kitty para colgarla de su estuche o de su mochila. Y le va en otro de los sobrecitos del calendario de Adviento. Unos cuantos de colgantes para mochila, otros cuantos de colgantes para
para la gargantilla, y si queremos podemos hacer otras cosas, pero para que entren dentro de los sobrecitos pequeñitos que hice para los calendarios de Adviento, pues la mayoría de las cosas de bisuterías no me van a entrar. Si le hago un marcapáginas, pues no entra. Si le hago un llavero muy grande, pues a lo mejor tampoco me entra. Le puedo hacer un llavero pequeñito también poniendo varios colgantes. O montárselos casi todos con la anilla triangular. Voy a seguir montando unos cuantos más. Me podéis decir en los comentarios cuál os ha gustado más y qué os apetece que haga para próximos tutoriales, porque la verdad es que tengo muchas ideas y voy pasando algunas por delante en función de las ganas que tengáis en el canal de cada cosa, aunque hay cosas que no os he contado que iba a hacer, como esto, y hace tiempo que quería hacerlo. Y se me ha ocurrido ahora que para poner en el calendario de Adviento, pues es una buena idea. Esta quizás, la anilla esta, es un poco mucho, ¿no? Para una anilla de acero inoxidable para el plastiquillo. Entonces, creo que mejor con el esmalte, la anilla de acero inoxidable, y para este, pues a lo mejor como un colgantito con una anilla redonda, pues estaría bien. Y bueno, la idea es que tenga 24 sorpresas para el calendario de Adviento, que vaya abriendo, ya sabéis, un sobrecito cada día, la cuenta atrás para hasta el día de Navidad, y que sea una sorpresita. Y como tampoco quiero que se hinche a dulces, pues una solución que se me ha ocurrido es ponerle un colgantito, que además me sirve para haceros un tutorial enseñando los modelos de colgantes más adecuados para este tipo de trabajos. En otro tutorial, ya os digo, haré uno de plata, que ya no son para hacer 24, es para hacer un detallito de coger uno, el que más me apetezca, y haré dos o tres opciones. Y también puedo hacer otros trabajos de bisutería para niñas. Ya he hecho pendientes de cruceta en el canal, pendientes de con el cristalito pegado pequeñitos, que son los que más se pone, y tengo que volver a hacer porque realmente me los va perdiendo. Entonces, menos mal que son muy económicos y que al ser hechos por mí, pues sale muy bien de precio, porque si no, un pendiente de plata con Swarovski normalmente pues te costaría muy caro. Así es que, siendo que los hago yo y salen muy bien, pues me duele menos cuando los pierde. A este, que es muy plastiquillo, pues le voy a poner una anilla redonda, porque tampoco tiene que darle mucha importancia. Como es plastiquillo y además es muy grande, pues le voy a poner una anilla redonda. Y este me pega más para colgarlo de una mochila. También les podemos poner anillas triangulares de este estilo, que sirven para colgarlos de otra pieza arriba. Por ejemplo, para hacer unos pendientes o para colgarlos de un marcapáginas. Pero no tiene espacio suficiente para meter el caucho, así es que por eso he utilizado estas anillas de acero inoxidable. Si no viene con la suficiente apertura para que entre el colgante, porque por ejemplo este es muy ancho de aquí, pues la abrimos un poquito primero y luego la cerramos. Ahí va. Y bueno, ya voy teniendo casi las 24 para llenar el calendario de Adviento. Vamos a ver. 1, 2 y 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20... Me faltan estas 4 y una más. Había contado mal, están 21 y solo con estas 4 hemos terminado. Así es que le voy a poner las anillas a estas 4. Voy a ponerle la anilla redonda a la libélula para que veáis. Es tan blanda esta anilla. Yo le pondría una anilla más dura quizás, pero tampoco necesita. Es una pieza muy económica y con esa anilla ya tiene suficiente. ¿Veis la diferencia entre la anilla redonda y la anilla triangular? Siempre le da mucha más importancia a la anilla triangular que la redonda. Y bueno, este tutorial es un spoiler para mi hija Mónica, pero como no ve los vídeos y no se los enseño yo realmente, todavía es pequeñita, pues no pasa nada. Y con este último hemos terminado. Los voy a ir metiendo en los sobres para ver sobre todo qué me entra con el caucho.
porque el colgante solo está claro que entra, pero estos sobres pequeñitos que hice, mira, con el caucho también entran. Este para el 25 no va a ser, este lo voy a poner para el primer día. O sea, el que llevan el caucho los voy a poner para los primeros días y los colgantes sueltos para los siguientes días. Espero que os haya gustado mi tutorial, que os haya dado muchas ideas. Os las dejaré todas juntas en la cajita de información para que veáis que he cogido piezas súper económicas, que la bisutería podemos hacerla del precio que queramos, desde las más baratas de acrílico hasta el metal económico como este esmalte o el Zamac, que subimos un escalón de precio, o ya nos podemos ir a la plata de ley, pero si nos lo hacemos nosotros mismos sigue siendo muchísimo más barato. No son piezas de calidad de joyería, pero muy baratas. Incluso para una gargantilla para niña con colgantes de plata, los colgantes salen a menos de 3 euros. Así es que lo haré en otro próximo tutorial. Espero que os haya gustado. Si es así, que me deis un like, que lo compartáis con vuestros amigos en vuestras redes sociales para ayudarme a seguir creciendo, y nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Hasta luego!